Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora en el canal de pesca submarina que tengo yo, ¿vale? Pues vamos a cambiar el formato un poco. Vamos a hacer otras tomas, vamos a cambiar, a hacer otro tipo de trabajo, otro tipo de formato. Vamos a, en principio, a hacer revisiones de otro tipo de material, del mismo que ya teníamos también de otras marcas, y sobre todo vamos a hablar de una cosa muy importante, ¿eh?, en nuestro campo, que es la pesca submarina, que es la apnea. La apnea, dicha en sí, ya sabemos que es el aguantar el aire, ¿vale?, voluntariamente. ¿Qué es lo que pasa con esto? Hay mucha gente que cree que hay el santo grial para poder alcanzar una apnea de 2 minutos, de 3 minutos, de 4 minutos, de 5 minutos. No existe, ¿vale? No existe el santo grial. Hay muchos que dan cursos, hay muchos que venden lo invendible para que la gente se apunte y diga: va, pues con este curso o con estas directrices vas a tener una apnea en tanto tiempo y en tanta semanas de X tiempo. Mentira, ¿vale? Voy a ser muy claro, muy incisivo en mi canal con esto. Mentira. La apnea solo se consigue con ciertas aptitudes físicas y psicológicas. Si mentalmente se está bien, la apnea mejorará. Si físicamente se está bien, la apnea mejorará, evidentemente. Si se hacen las cosas bien en el mar, la apnea mejorará. Si se descansa y se alimenta uno adecuadamente, la apnea mejorará. Y contra más veces se vaya al mar y más se practique tanto la apnea como la pesca submarina de apnea, o incluso la apnea estática en piscina, o incluso la apnea estática en el sofá de tu casa, donde sea, la apnea mejorará. ¿De acuerdo? Pero no hay un santo grial. No hay una piedra filosofal para aguantar lo que aguanta este o aguanta el otro. Paremos ya con esa estupidez. Paremos ya. Lo único que hay que hacer es ir al mar, ir a la piscina y practicar nuestro deporte, la apnea, la pesca submarina. Que te puedes apuntar a muchos cursos de gente reputada que todos conocemos, sí, y valen, son muy válidos. Pero si tienes una apnea de 40 segundos, no pienses que vas a salir del curso con una apnea de 3 minutos y vas a pescar en 27 o 30 metros. No, eso no es así, compañero. Es contraproducente y peligroso. La apnea se gana con los años. La estabilidad de esa apnea se gana con los años, con la práctica. Y yendo al mar, insisto, practicando. Es como cuando aprendemos a montar en bicicleta. Hasta que no aprendemos, no cogemos soltura. Y es algo que no se olvida. Pero si dejamos muchos años o mucho tiempo de montar en bicicleta, cuando volvamos a montar en bicicleta, no volveremos a tener la misma destreza que teníamos anteriormente. Eso es así, como con cualquier otra circunstancia de nuestras vidas. ¿De acuerdo? Esto es así y quiero que lo entendáis. Pues comenzamos. Imprescindible para una buena apnea y para gestionar esa apnea. Aptitud psicológica. ¿De acuerdo? La psicología de la apnea ya está demostrada desde tiempos remotísimos. Mayol ya demostró que con la meditación y con el control mental podemos llegar a límites insospechados. Pero no voy a hablar de Mayol, ¿vale? No voy a hablar de ese señor que para mí es uno de los mejores apneístas y pioneros en la apnea de toda la historia. También tenemos a Humberto Pellizzari, tenemos a William Tunbridge, actualmente un crack y uno de los mejores en estas cuestiones, ¿vale? Tenemos a Pipín, que también practica un estilo o un tipo de descenso en apnea, y tenemos a tantos otros, ¿vale? Tenemos a Miguel Lozano, que es nuestro estandarte español, y muchos más. Apneístas y pescadores submarinos que conocemos y que todos ya sabemos sus nombres, no los voy a decir aquí ahora porque no es el momento, pero que sabemos que son personas que con los años han ido madurando esa capacidad, han ido madurándola. Y son representantes o iconos que nosotros tenemos, tanto referencia de la apnea como referencia de la pesca submarina. ¿De acuerdo? Partiendo de esta base, ¿qué debemos de hacer para mejorar nuestra apnea?
Yo no os voy a dar el truco infalible. No existe. ¿De acuerdo? No existe. Solo hay algo infalible y es la constancia. ¿De acuerdo? Hay tablas para practicar la apnea. De CO2, de O2, de fase hipóxica, de fase anóxica, de retención de CO2. 500. Hay aplicaciones en los móviles. Hay tutoriales en YouTube, hay infinidad de cosas para hacer, pero cada uno tenemos nuestra manera de gestionar nuestra apnea. Mi caso personal, que no es el que le vale a todo el mundo, ni el válido para todo el mundo. Mi caso personal es que yo lo que hago es relajarme. Y para relajarse, hay que relajarse, literalmente. Sobre todo cuando vamos a practicar la apnea en el mar, o la pesca submarina en apnea en el mar. La relajación es indispensable. Bajar a la profundidad X que sea es importante, no la profundidad, sino cómo vamos a ir a esa profundidad mentalmente. ¿De acuerdo? ¿En qué condiciones psicológicas y físicas, por supuesto? Porque si yo a la noche anterior me he ido de juerga, evidentemente al otro día no voy a pretender estar en vez pescando o haciendo una apnea en 27, ni en 30, ni en 40 metros. Sería peligroso y contraproducente. Partiendo de esta premisa de la parte psicológica, ya podemos tener el punto número uno. Yo me dejo de cuadros, de historia, de dibujos y de tonterías, porque no vendo, como digo, a vender humo. Simplemente a explicaros lo que yo hago. Y os lo explico cara a cara. Bajo mi punto de vista, la apnea se corrige y se aprende practicando, conociéndose a uno mismo mental y físicamente, y sobre todo practicando, repito, practicando, y si hace falta lo pondré en la pantalla, practicar la apnea, ¿de acuerdo? Es lo más importante, siempre hay que tener esto en cuenta. Aspecto diferencial de la apnea, tanto en pesca submarina como en apnea de competición. La apnea de competición ya sabemos que tiene sus partes, que está la dinámica, está la estática y están las variedades de apnea en profundidad. En cabina, con aletas, sin aletas. Vale, eso es una parte, que es la apnea de competición. Y luego está la apnea para la pesca submarina, que es la que nosotros, o por lo menos la que yo quiero enseñar un poco, ¿vale? Repito, no tengo la piedra así filosofal, disculpadme. No tengo la piedra filosofal, pero sí os puedo orientar un poco a todos los que iniciáis o a los que ya tenéis un bagaje en esto de la pesca submarina medianamente somero y ya tenéis cierta soltura y solvencia en el mar. La apnea en sí para la pesca submarina no es más que una preparación mental y física para poder bajar X metros para buscar el lograr cazar una pieza. La pieza de nuestros sueños normalmente, ¿no? Siempre bajamos con ese interés, con esa alegría y con esa emoción, como me pasa a mí. Yo siempre voy con esa alegría, pero mi mente solo piensa en una cosa. Siempre, y esto quiero que lo tengáis muy claro, hay que volver a la superficie. Siempre. No somos peces, somos personas, y no estamos hechos para el mar. Por mucho que nos cueste a algunos, porque yo me encuentro muy bien, pero estamos hechos para vivir en la superficie, no en las profundidades. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Seguridad, importantísimo. Nunca, nunca jamás practicar la pesca submarina o la apnea solo. Yo lo he hecho, soy culpable. Y muchos de nosotros, si no el 90%, lo hemos hecho. Pero nunca se debe hacer solo. Siempre con un compañero o dos compañeros. Se vaya de infantería, o sea, desde tierra, o se vaya en embarcación. Siempre tiene que haber alguien pendiente de nosotros. Siempre. ¿De acuerdo? Eso es muy importante también. El aspecto físico y el aspecto psicológico conllevan un unísono, como os he dicho, que uno evoluciona con el otro. Pero que no se os olvide que en la pesca submarina también está el aspecto del compañero, que también esté cualificado, preparado y atento para poder incurrir en cualquier situación extrema, como un síncope, como un enganche, con mil cosas que puedan ocurrir, ¿vale? Por lo tanto, eso también hay que tenerlo en cuenta, muy en cuenta. Otro de los aspectos fundamentales de la apnea para mí, o que yo considero importante, bajo mi punto de vista, que no tiene que ser el de todo el mundo. Aspecto importantísimo, muy importante, la preparación el día
o la jornada que vas a pescar o a practicar la apnea. Esa noche anterior hay que estar muy descansado. La última comida que se hace por la noche, evidentemente, no puede tener bebidas alcohólicas, si no se fuma mejor, y hacer una comida somera, ligera. Nada de excesos y nada de acostarse tarde, señores. Nada de acostarse tarde. Eso, punto número uno. Por la mañana, levantarse, hidratarse bastante bien, comer algo ligero, pero que sea sobre todo hidratos de carbono, pero no pesados, ¿de acuerdo? Alguna barrita energética, pero no sentarse a tomarse un desayuno de pan con manteca o un bocadillo de cualquier cosa. No, eso es contraproducente porque a la hora de la apnea toda la sangre iría al estómago a realizar la digestión y estaríamos incurriendo en un error que comete mucha gente. Acorta la apnea, pero también puede provocar problemas serios en profundidad, ¿vale? Los mejores pescadores submarinos que conozco, prácticamente algunos ni desayunan, tampoco lo aconsejo, pero bueno, como digo, es mi opinión, cada uno es libre de hacer lo que quiera, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a continuar. ¿Por qué digo yo lo de la apnea? Que es tan importante, bajo mi punto de vista, estar física y mentalmente preparado. Pues evidentemente porque vamos a practicar un deporte de riesgo. Y cuando digo de riesgo, es de riesgo. Vamos a privar a nuestro cuerpo de oxigenación cerebral y en algunos tejidos, ¿de acuerdo? Porque cuando nosotros nos relajamos y ventilamos, lo que hacemos es que vamos oxigenando de manera lenta y paulatinamente. Jamás hiperventiléis. Eso es contraproducente. Una relajación es... Y realizamos las respiraciones tanto diafragmática abdominal como pulmonar, como incluso la clavicular, las tres fases de la ventilación mecánica, ¿de acuerdo? La que hacemos nosotros mecánicamente, conscientemente, porque inconscientemente solemos respirar por naturaleza, ¿de acuerdo? Esto también hay poca gente que lo dice, pero es así. Nosotros somos conscientes de respirar, pero tenemos una inconsciencia respiratoria innata. Tendremos que ventilar fuera, bajar hacia abajo y aguantar la respiración. Hay que aguantar la respiración, pero nunca tocar los límites extremos cuando aguantamos la respiración. Es muy importante que eso lo tengamos muy claro. ¿El cuerpo cómo te avisa? El cuerpo tiene varias maneras de avisarte. Golpes de diafragma, hormigueo en las manos, en los pies, o incluso cierta sensación de mareo. Esto solo ocurre en situaciones extremas, o puede llegar a ocurrir incluso en situaciones menos extremas porque el cuerpo no esté adecuado a la profundidad, ese día esté cansado o no esté bien físicamente. Esas alertas hay que tenerlas en cuenta. Y sí, ya sé, lo estáis esperando. ¿Qué, queréis saber lo que hago yo? Pues lo que hago yo es lo que os he dicho. Me relajo, ventilo. 2, 3, 4. Las veces que sea necesario hasta que yo expanda completamente mi abdomen y vea que mis pulmones se consiguen llenar de aire. ¿De acuerdo? Plenamente. Que yo esté sosegado, cansado, calmado. Descansado, perdón. Calmado. Completamente relajado. Y una vez que eso ha sucedido, es cuando tomo la última bocanada de aire. La trago, la mantengo y desciendo, consumiendo el mínimo oxígeno posible, con las aletas, con los pies, con un sistema de anclaje, un peso para descender, la situación que sea, pero consumiendo el mínimo de oxígeno, llegando a la profundidad a la que estemos acostumbrados a estar y manteniendo la calma. Y siempre vigilante y pendiente a lo que tu cuerpo te dice y relajado. Lograrás escuchar las pulsaciones de tu corazón dentro de ti si estás externamente relajado y mentalmente relajado. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Una vez que veamos que tenemos nuestro límite aproximadamente al 30%, bajo mi punto de vista, el mío propio alcanzado, es la hora de ascender. Es muy importante usar, para mí, un reloj que te indica el tiempo de inmersión, el tiempo de apnea. Y por supuesto, una vez que estamos arriba, el tiempo de recuperación, que es tan importante como la propia seguridad en la apnea.
Si tú tienes una apnea de un minuto y medio, arriba en la superficie tienes que estar mínimamente el doble de ventilación hasta poder realizar una nueva inmersión en apnea. Eso, métetelo en la cabeza. Y en la apnea, pues tenemos también que tener en cuenta para bajar a profundidades que comportan un aumento de la presión atmosférica, tanto de la atmósfera como de la profundidad del mar, debemos de compensar nuestra presión interior con la presión externa y con la presión del mar. Y hay tres métodos que son los más conocidos, que es el método de Basalva, que es con el pinzamiento de nariz, lo realiza casi todo el mundo. Está el método de Frenzel, ¿vale?, que es un método de ecualización para la apnea, que lo utilizan muchísimos apneístas para alcanzar grandes profundidades y uno de los que más utilizan los apneístas de competición. Que bueno, la técnica, podéis ver muchos tutoriales en YouTube, no es el momento para que los enseñe, pero bueno, sería un poco el con la lengua apretar lo que sería el paladar dentro, la lengua hacia adelante, y apretar para que suba la úvula hacia arriba y la nuez de Adán también suba y se crea una presión que hace que se desetaponen los oídos. Es una técnica compleja, no es fácil de llegar a ella y es un poco complicada. Y después está el mouthfeel. El mouthfeel es una técnica que también usan muchos apneístas y que, bueno, pues esta sí que se haría apretando el paladar superior o el paladar blando con la lengua hacia arriba. Es como una especie de gagueo, exactamente, con la lengua en el paladar superior, y lo que hace es que al ejercer presión en la zona blanda del paladar se consigue que se desentaponen los oídos. Son técnicas bastante, algunas complicadas. Otra fácil es Valsalva, es la más común y la que practica todo el mundo. Podemos hacerlo en seco, hace plop y consideramos que los oídos están desentamponados y la presión ajustada cuando estamos debajo del mar, una vez que notamos que no hay molestias, no hay dolor o que hay libertad, ¿vale?, en la zona del oído medio y oído interno. Nunca forzar, muy importante, nunca forzar, porque si hay algún problema de ecualización o de compensación, lo que debemos hacer es abortar la inmersión y subir inmediatamente a superficie y no volver a realizarla, ¿de acuerdo? Porque podemos tener problemas serios, problemas muy graves. Continuamos y creo que con esto hoy va a ser lo último. Y por ahora va a ser todo, porque este sería la primera parte de mi indicación propia para la apnea, sobre todo en pesca submarina, ¿de acuerdo? Próximamente os presentaré un vídeo nuevo explicando otras situaciones e incluso iremos a practicarla. Y en vivo y en directo os demostraré qué es lo que hago yo, cómo lo hago yo y cómo lo ejecuto. Aunque hay muchos vídeos míos ya de pesca submarina que tenéis en el canal, que veis cómo desciendo, cómo haciendo, cómo estoy, cómo me poso en el fondo y cómo me encuentro yo, cómo me desenvuelvo. Para mí es algo maravilloso y a mí personalmente la pesca submarina y la apnea me dan la vida. Espero que a vosotros también. Me gustaría veros en los próximos tutoriales, en los próximos vídeos, tanto de pesca, de presentación de material, de explicación de apnea o de todos los intereses que tengáis e inquietudes. Lo único que os pido es que suscribáis a mi canal, que le deis a like, es importante para mí, y que veréis cómo este canal poco a poco va a subir de nivel por vosotros y para vosotros. Muchísimas gracias y hasta el próximo tutorial. Hasta luego.